Hola chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, aquí Keeper con todos vosotros. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en Pokémon Azul, que era intentándonos pasar con el equipo, como ya sabéis de los vídeos anteriores, con el peor equipo de Pokémon evolucionados que pudiéramos tener. Capturamos a Paras hace poquito y estuvimos en Pueblo Celeste consiguiendo muchos Pokémon a través del glitch este que nos permitía sacar Pokémon en función del estado especial del último entrenador que hayamos luchado. Vale, y era un truco en el que además nos permitía sacar a Mew. Vale, os voy a enseñar un poco lo que he estado consiguiendo. Conseguimos a un Nidoqueen de nivel 100 gracias al truco con los ataques normales. Hemos conseguido también a Mew, que le logramos subir al nivel 100. Puedes conseguir dos Mews, en esta zona. Por eso le tengo yo uno al nivel 100. ¿Qué más cosas? Tenemos un Lapras, que a este no le he podido subir al nivel 100, porque me pedía 9 puntos de experiencia para subir de nivel. Sabéis que no tiene que conseguir subir de nivel. Me encontré con un Caterpie de nivel 7, le vencí con todo el equipo, me dio 8 puntos de experiencia, que eran los que necesitaba. De hecho, veis que le queda un punto por subir, y no logró subir al nivel 100, así que dije que lo dejaba. No sé por qué con él no funcionó. Bueno, Gastly, que también la conseguimos subir al nivel 100. ¿Quién más? ¿Quién más? Vale, Rhyhorn. El Rhyhorn me pasaba un poco lo mismo, como tenía 9 puntos de experiencia para subir al nivel 2, pues tampoco lo intenté. Otro Pokémon así, Psyder, que no sé por qué no me salió al nivel 1, así que le dejé ahí al nivel 3, muy chulo, más difícil de conseguir después. Staryu, que también me pasó lo mismo que el Lapras, como tenía 9 puntos para subir al nivel 100, pues tampoco lo hice. Y luego tenemos aquí a Gengar, que también le conseguimos subir al nivel 100. Y a ese último que habéis visto ahí, Ivysaur. Ivysaur también le conseguimos subir al nivel 100. Vale, vamos a cambiar de caja, que ya sabéis que para cambiar de caja en este juego hay que guardar antes. Vale, tenemos ahí a nuestro primer Mew, que fue el que conseguimos al principio de todo. Vale, ahora lo que vamos a hacer pues es enfrentarnos a la líder de gimnasio. Sabéis que este es el entrenador que hay que vencer para conseguir ese Mew. A esta también la vencimos. La estrategia que voy a conseguir para este líder, pues la verdad es que no lo sé muy bien, porque tengo el Paras, tengo a Butterfree y a Rattata, no tengo ninguno más. De hecho, esos Pokémon de nivel 100 que habéis visto antes, no les voy a utilizar absolutamente para nada. Vamos a guardar el juego. Y voy a hacer una pequeña cosa, que es cargar el save state, por decirlo así. Vale, por si acaso nos vencen, que empecemos desde aquí otra vez. Vale, tú eres nuevo por aquí, los entrenadores profesionales tienen una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar a los Pokémon? ¿Qué táctica es? La ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Muy bien. Ahí tenemos a Misty. Que envió a Staryu. Muy bien, nuestro Rattata le tenemos aquí, pues Hiper Colmillo. Le ha dado defensa X a Staryu. Otro hipercolmillo y no lo ha resistido ni con defensa X ni nada. Y envía a su Pokémon insignia, que es Starmie. A ver, su rayo burbuja. Vaya, vaya. Nos ha hecho bastante, bastante. Vamos a hacerle un ataque rápido. Pistola de agua. Vaya, vaya. Bueno. Butterfree, venga. A ver qué haces tú. Paralizador. Quizás no ataque. Confusión. Bueno.
Bueno, no estamos haciendo nada. Placaje. Vamos a ver si el placaje de Butterfield le hace algo más. Le ha dado bastante igual, ¿eh? Confusión. Está paralizado. Otra confusión. Ataque crítico. Está paralizado. Venga. Rayo burbuja. Creo que tenía que haber empezado con Butterfree. Vaya por Dios. En primer lugar. Paras. Arañazo. Otro arañazo. Todo depende de esto. No me lo puedo creer. Hemos vencido gracias a Paras. Ha subido un par de niveles. Qué bueno. Bueno, la media cascada para que todo sepa que le hemos ganado y nos da dormir. Bien, obligar a todos los Pokémon por debajo de nivel 30 a obedecer, incluidos los forasteros, y poder usar corte siempre que queramos. En los arbustos y lo habla. Y ahora nos da la MT-11, que es Rayo Burbuja, ¿no? Bueno, pues ahí está. Hemos vencido gracias a Paras. Vamos a echar un vistazo a las MTs que tengo, porque tengo varias. Bueno, esta es la MT Rayo Burbuja, que no sé si alguien la podrá escoger. De los Pokémon que tenemos, Rattata puede aprender Rayo Burbuja. Bien. Está bien saberlo. Onda Trueno. Ninguno. Y Movimiento Sísmico. Ninguno puede aprender Movimiento Sísmico. Vale. Bueno, pues hemos vencido a la líder de gimnasio. Ahora solamente falta evolucionar a nuestra Rattata Raticate. Y ya está. Nuestro Rattata tiene Rayo Burbuja. Puede tenerlo. Vamos a pasar de esto. Vamos a conseguir el Pokémon de Bill, que nos da un Eevee ahí arriba. No sé si alguno de estos nos dará algo. Bueno, vamos a subir aquí a ver qué te ve, si nos dan algo. Creo que aquí había algo oculto por el busca objetos después, pero no me acuerdo qué es lo que era. Caramelo raro o algo así, no sé. No, la verdad es que no encontró nada. Qué raro. Y aquí tampoco puedes entrar, pues nada. Nos vamos. Vamos a por el Pokémon de Bill. Nos le dé. Todos los entrenadores de aquí ya les hemos vencido antes. Para hacer el glitch, el único que tiene que vencer es el entrenador que aparece ahí abajo, por si lo queréis repetir más adelante. Todos los entrenadores de aquí también están vencidos. Me parece que el único entrenador que no he vencido ha sido uno que me da un Nidoran. Este entrenador de ahí es el que no he vencido. Vamos a ver a Bill. No, no lo soy, llámame Bill, un ático pokemaníaco, no me cree, no bromeo, reunión de frente con un Pokémon. Vale. Bueno, pues se ha metido ahí. Aquí está Bill. Oh, nos ha dado el ticket del barco.
Qué raro, pensaba que me daba Eevee. Pues pensaba que sí que conseguíamos aquí a Eevee, pero ya veo que no. Debía de ser en las ediciones posteriores. En rojo fuego y verde hoja. Bueno, vale. También se veía a Flareon, a Jolteon y a Vaporeon, pero ya veo que no. Bueno, pues no pasa nada. Nos vamos para abajo. Aquí ya se ha quitado el policía este de medio. Rocket. Envío a Machop. Vamos, Ratata, a ver si subes ya de nivel. Hipercolmillo. Bueno, con tan Pokémon de tipo lucha lo llevamos un poquito fastidiado, pero bueno. Bien, envío a Drowsy. Este es el cuarto Pokémon que tenemos que conseguir nosotros. Un Drowsy. Y Ratata subió a nivel 20, lo que significa que Ratata va a evolucionar ya. Muy bien. Nuestro Ratata está evolucionando a Raticate. A ver, nuestro Raticate. Tiene ataque rápido, látigo, pistola de agua e hipercolmillo. No sé si a lo mejor merece la pena ponerle alguna cosa más o directamente de momento le dejo así tal y como está. Vale, bueno, pues nos vamos a ir. De hecho, aquí está todo lo que hay. Ah, esto es lo del camino de bicis. Me parece que sin bici no puedes ir. Creo. Camino de bicis. Y esto otro es... vía subterránea que va desde Ciudad Celeste a Ciudad Carmín. Porque aquí me parece que no puedo ir. La ruta está cerrada. Pokémon y más cosas. Puede que aparezca Growly y Bulbix. Un Pidgey. No le tenemos. Voy a ver si nos sobrevive un ataque rápido. No. Pues nada. Nos vamos. A ver qué tiene este. Ah, está la guardería. No, no te deja ninguno. Para que me le cuides, porque ya para eso ya les cuido yo. Vale, la ruta subterránea. Vamos a ir por aquí a ver qué es lo que hay por este lado. Buah, por aquí necesitamos el corte que no lo tenemos. Vale. Así que ya solamente nos queda ir por aquí abajo.
hacia la ruta subterránea. A ver. ¿Tienes un nido al macho? ¿Quieres cambiarlo por nido a la hembra? No. La verdad es que no. A ver. Pues muy bien, me parece que pierdan cosas en el subterráneo. Bueno, es una pareja que no sé qué es lo que están haciendo ahí. Un cazabichos. Fidel, Fidel. Y el colmillo. Caterpie y dar colmillo también, vaya, pues, okay. Muy bien. Bien, bien, seguro. Pues otro dar colmillo. Hala, perfecto. Hemos vencido al cazabichos. A ver qué hay por aquí arriba. Creo que esto es lo de la zona de arriba de las bicis. No, no puede ser. Esto es para ir hacia la azafrán, me parece. Bueno, te dice que la ruta está cerrada, vale. Para ir más adelante, no te dejan. Así que nos vamos hacia abajo. Entrenador que hay aquí. Un Squirtle de nivel 20. Vale, pues un hipercolmillo para ti. Y un ataque rápido. Pues otra entrenadora guay, nos envía Ratata, va a ser eliminado. Ataque rápido. Vaya. Un Pikachu. Pues un hipercolmillo. Y Raticate subió a nivel 21. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que más hay por aquí. Voy a sacar a Paras. Está en el 14 y tiene que seguir subiendo niveles él también. Un cazabichos que nos envía a un Butterfree. Bueno, pues nos ha dormido ese Butterfree. A ver si Paras podrá hacer algo. Pues por lo que veo parece ser que no me... Nada. Paras, adiós. El colmillo para este Butterfree. Polvo veneno. Combates que nos quedan aquí todavía antes de ir al centro Pokémon. Nos envía un Pidgey. Raticate, hipercornillo. Vale, no, voy a hacer hipercornillo antes que el Pidgey.
si les vendes de un golpe, no te pille el envenenamiento. Pero da igual porque tienen muchos ataques rápidos y no vamos a poder hacer una cosa. Pero bueno, Radiker ha subido al 22. Vaya. Yo, Spiro. Vaya, falló. Perdemos por el veneno y un pigota. Pues nada, un ataque rápido porque es nuestra última baza, así que... Ataque crítico, bien, nos hemos librado ahí de una. Y Raticate. Bueno, ya no podemos hacer nada, pero por lo menos le hemos quitado la mitad de la vida. Aquí viene Butterfree. Confusión. Hipercolmillo. Tranquilo. No te alteres. Y adiós a Raticate. No sé cómo es que tiene un Raticate en el nivel 16 cuando evoluciona al 20. Pero bueno, esas son las trampas del juego Pokémon. Vamos a ver, tenemos aquí el centro Pokémon. Ya hemos llegado a Ciudad Carmín. Voy a sacar de aquí nuestro Spiro. Vaya, tengo que cambiar de caja. Estamos de acuerdo en cambiar de caja a la caja número 1. Y sacamos de aquí a Spiro. Nuestro Spiro de nivel 5. Ahora comprobaréis por qué. Vamos a echar un vistazo arriba primero, por si acaso encontramos un Spiro un poco más decente. Interesaría un Spiro de nivel 13 o algo así. Voy a cambiar de Pokémon a Raticate porque si no, no te van a matar. Pokémon, vamos a poner Raticate en primer lugar. Otro Pidgey. Si nos encontramos un Spiro de nivel 16, estaría muy bien. Nada. No hace más que salir Pidgeys. Wow, Meowth. Pues si aguanta el ataque rápido, le capturamos. Si no aguanta el ataque rápido, adiós. Bueno, sí, puedo usar el Butterfree y usar el paralizador. Ya, Meowth está paralizado y será más fácil capturarlo. Lanzamos una Pokéball. Bien, Meowth ha sido atrapado. Vamos, vamos, vamos. Otro Pidgey. Se supone que hay aquí Spiros, ¿no? Un Bellsprout, que no le hemos atrapado, por cierto. Pues vaya, tenía pistola de agua. Podría haber usado la pistola de agua. Pero mira, por lo que veo también... Pokéball 1, 2 y 3.
Mew ya lo hemos capturado también. Pidgey. Bellsprout. Otro Meowth. Otro Bellsprout, pero bueno, no va a salir ningún Spearow. Otro Pidgey. Otro Bellsprout. No, pues no va a salir. No, no nos va a salir ningún Spearow, ¿eh? Bueno, pues nada, nos va a tocar entrenarle directamente desde el nivel 5. Bueno, pues nada. Pues nada, tampoco vamos a andar perdiendo mucho más el tiempo. Vamos a ir a dejar a estos dos Pokémon al PC. Curar el resto. Y ya está. Cambiamos a la baja 2. Dejamos a y nos vamos a cambiar a nuestro Spearow. No me acuerdo dónde es, pero bueno, en algún sitio de por aquí será. ¿Dónde estás? Aquí no, tienes un Spearow, ¿quieres cambiarlo por Farfetch? Sí. Vaya. Pues allá va Spearow. Tenemos a nuestro cuarto integrante, un Farfetch. ¿Cómo? Normal volador, picotazo y ataque arena. Bien. Aquí nos darán la caña vieja, a lo mejor. Bueno. Bueno, nos ha dado... el bono bici. Para acceder a este gimnasio necesitamos el corte, que eso nos lo dan dentro del barco.